Lugares vacíos, donde solía haber movimiento, alegría, felicidad, en la que ya no se ve. Cada mañana siempre escucho a mi padre y mi hermano preparándose para ir a trabajar, donde yo quedo preocupado ya que peligran su vida tratando de llevar el pan de cada día. Como en cada mañana me toca prepararme para comenzar el día, llega el momento de prepararme el desayuno. Realmente siempre es un café o un mate. Chiquillo, me hablé con uno de sus profesores y la verdad es que no sé si les había dicho que le iba a hacer el comentario de que está participando súper bien. Y la verdad es que no se veían tan sorprendidos los profes y las profes. Como va pasando el tiempo, me cuesta aprender y me comienza un estrés de no aprender nada. En casa comenzamos a implementar cosas nuevas, como mi madre, que comenzó a hacer mascarillas para todos nosotros. Esa. ¿Está bueno? Sí, te quedó bueno. La oreja. Ya cuando mi padre y hermano llegan, tenemos que rociarlo con un líquido desinfectante y directo a lavarse para prevenir algún riesgo. A veces me gustaría viajar en el tiempo para poder volver a salir con mis primos, amigos y familia, sin preocuparse de ponerse una mascarilla, de conservar la distancia o de siempre tener un alcohol gel. Por el Jared. El eclipse. Sé que la humanidad podrá salir de esto algún día. Solo hay que ser paciente.